Querido Marcos Aramburu, ¿de qué nos vas a hablar hoy, amigo? Columna número 14. El 14 es el borracho. Hoy hablamos del alcohol. Okay. Una droga que conozco, vamos. Eh, en esta puedo opinar. Quizás la droga más. Eh, la droga más famosa del mundo. Sí, obvio. Eh, con un rol. ¿Técnicamente del... es una droga? Sí, claro. Sí. Bien. Eh, con un rol importantísimo en la historia occidental. Uy, esta de, la C. En la historia eh, de nuestra cultura una droga que tiene presencia en la Biblia, por ejemplo. Posta. Sí, claro. Ah, eh, vi, el vino, claro. Sí, eh, eh, los griegos tenían su dios del vino que era Dionisio, los romanos tenían a Baco que era el dios de eh, su dios del vino. Eh, incluso hay un cuadro de Miguel Ángel llamado La Embriaguez de Noé, lo vemos aquí. Este, porque en un pasaje de la Biblia dice... Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, no, ¿eh? Sí. Cam, el padre de Canán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre es una imagen totalmente bisada ahora sí, ¿No sí es totalmente policía, borracho policías entero? en acción <laughs> exacto y sus hijos cubriéndolo <laughs> etcétera bueno pasan otras cosas eh, qué rara la última de Gaspar Noé. sí sí eh, no es una no, no va a ser una, una columna sobre la historia del vino que podría ser otra porque realmente es la historia de, de, de la de la cultura de Occidente casi o sea es, van casi en paralelo pero para hacer un breve repaso y para entender el lugar y por qué ocupa el lugar que ocupa en nuestra sociedad, hay que decir que hay eh, registros y estudios que sugieren que el ser humano consume alcohol desde hace aproximadamente 9000 mil años. Este, ¿Y que, no se terminaba? Que ya con el, el que ya con el comienzo de la agricultura se fueron dando cuenta de que. Eh, podían almacenar ciertos eh, alimentos o ciertos frutos eh, de, de forma fermentada y que eso eh, servía para, para. bueno, que no se pudrieran, básicamente. Si vamos eh, hoy en la actualidad, que el alcohol es lo más normal del mundo en algunos países, porque ahora vamos a ver dónde no lo es, eh, justamente nos encontramos con que en gran parte del mundo, ahora lo vemos en la, en la imagen 2. Eh, en varios países como Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Emiratos Árabes, varios estados de la India, Irak, Irán, Libia, Kuwait, Somalia, Sudán y Yemen, está totalmente prohibido. No hay alcohol. Está prohibido tomar alcohol. Después hay otros países como por ejemplo eh, Qatar, en donde está restringida la venta. Hay países en donde está... Eh, Permitido solo para extranjeros, por ejemplo, pero que la gente del país no puede consumir. Yo eh, esto yo creo que lo conté, pero este verano fui de viaje a Turquía y estaba con un pibe que se estaba tomando una birra, y yo entré a un local a, a, a comprar un cargador de teléfono, no importa. Y el tipo me dice, decile a tu amigo que no lo quiero. Que, que si él quiere tomar alcohol, que haga lo que quiera, pero que a, acá está mi familia y yo no quiero que él lo vea. ¿En qué idioma te lo dijo? En inglés. Ok. Eh, como para terminar de entender... Pero, perdón, vos decís que ese chabón no tomaba alcohol o que para tomar alcohol se esconden. Porque, no, porque no, es chabón, lo, eh, la religión del Islam no, no lo permite. No lo avala, no lo permite. No, no lo avala. Y de hecho en todos estos países en donde está prohibido son países eh, islámicos, ¿no? Eh, Argentina es uno de los países de consumo más alto de alcohol en la región. Este, en los últimos siete años aumentó 50% el consumo de alcohol entre eh, las personas de 12 y 17 años. Yo, mientras vos haces las columnas, leo el chat, que es lo que vos haces siempre, por, y, te, y te traigo un poco los mensajes de tu gente. Qué mal llamarse Qatar y no poder probar un vino. Bueno, eh, es un problema justamente para el mundial que lo auspicia desde hace años. Badweiser, pero seguramente. Hay zonas en donde se va a poder tomar alcohol, pero no en todos lados. O sea, va a haber zonas permitidas, pero no no en todos lados. Eh, es una cantidad de plata, la cantidad de, de turistas que visitan Qatar eh, y que van a estar muchas noches ávidos de tomarse una birra, es una cantidad de plata que pueden pagar sí, cualquier hay, normativa. Hay que ver cómo lo, cómo lo, lo hacen. Eh, eh, si querés podemos ver la, la placa 3 para volver a, a los consumos en Argentina. Según el Cedronar, en el 2017 el 77% eh, de la población al llegar a los 18 años ya había consumido alguna bebida con alcohol. El 47% de los jóvenes que consumió alcohol en, eh, lo había hecho en el último mes eh, y de forma excesiva. También, según Cedronar, eh, Argentina es el primer país consumidor de alcohol en América Latina. ¡Posta! Con 9 litros de alcohol puro por habitante. 9 litros de alcohol puro quiere decir 9 litros de alcohol 100%. Eh, 100% sí, no de, de, son aproximadamente no de, vino, de 100, vino. 180 litros de cerveza, 70 litros de vino 21 litros de Fernet puro. ¡Guau, wow, boludo! Es, eh, una bocha, ¿eh? es una bocha, Es eh, una bocha. Y entre el 60 y el 80% de los niños menores de 12 años probó alcohol alguna vez en su vida. Yo ayer hice una encuesta en mi Instagram que era, eh, hice dos preguntas. Eh, la primera era, si recordabas la primera vez que te pusiste en pedo, ¿ustedes la recuerdan? La sí, edad más o los menos 14, es en que, el dorado. Te digo la verdad, yo no sé si estaba en pedo o me hacía el que estaba en pedo. Porque, <laughs> porque al principio era como. No, yo mal. me acuerdo que se día probé la cerveza, unas bramas y me mareé. O sea, listo, me considero en pedo a los 14. Mis dorado. primeros pedos clericó Ubita. Uh, qué feo! No sé si era wow. tan feo, ¿eh? eh y la ¿No otra, tomaron eso nunca? La otra pregunta... Y Volskaya también. La otra pregunta que hice fue si recordaban la primera vez que habían tomado, aunque sea un sorbo de alcohol. No, no porque ser eh, un nene. Bueno, la mayoría de las respuestas... Bueno, la, quiero decir que la, la mayoría de las respuestas de, de cuando recordaban eh, su primer pedo eran entre los 14 y los 16 años. Diría que menos de... El, 5% respondió edades de. después de los 18, digamos. El menos del 5% lo hizo por primera vez siendo mayor de edad. Eh, la mayoría entre los 14 y los 16. Y en la pregunta de si recordaban su primer sorbo, casi todos pusieron eso. 5, 6 años, 7 años, 11 años los más grandes. Eh, pero digo, como para. Imagínate que hiciéramos esta, esta misma pregunta sobre el porro, ¿no? Y está totalmente normalizado que eh, le den alcohol a un niño. Igual le dan para mojarse los labios. Está bien, pero a nadie una dice, sequita. toma fumate una sequita. Eh, es, no, no, no está eh, normalizado. Se, se, se da a propósito, a mí me parece inimaginable. No veo un adulto dándole a un niño alcohol no se me ocurre no sé es, es, pensé es, es, que era por accidente bueno más olvidado no sé pero este tomar, chupado cinco años es raro. sí sí es es va eh, yo, que yo conozco algo que sea pibe que no se duerme nunca qué sé yo ahí ya decir bueno tomó un poco de grapa este cuanto lo lo loco de esto es que cuanto antes empieza a consumir alcohol Perdón. una persona estoy bien sí sí perdonado cuanto antes empieza a consumir alcohol una persona más chances hay de generar una adicción pero consumir alcohol eh, de forma habitual o ya comprobarlo. No, no, de forma habitual. Pero digamos, está bajando la edad en la que se, se está empezando a consumir alcohol. Lo vemos en la siguiente imagen. Kania eh... con ruda le han dado a mi hermanito con 7 u 8 años. Claro, totalmente. Ver, bueno, este es un gráfico que muestra las probabilidades de generar una, un consumo problemático de alcohol este, dependiendo de la edad en la que empieces a consumirlo. Sí, o sea. Es claramente superior si empezás entre los 11 y los 12 años, es muy superior las posibilidades de generar una, una adicción. Este, y otro problema que tiene eh, el consumo en jóvenes es que... Quizás, en términos eh, netos, eh, tomen la misma cantidad de alcohol por semana que un adulto, pero los jóvenes les lo hacen. hacen... Les hace mierda. No, además, pero los jóvenes, además de que el, el alcohol genera eh, daños neurológicos en, en, en el consumo adolescente, eh, lo hacen de forma mucho más comprimida en la semana. Quizás un adulto se toma la mayoría de los adultos, no ¿eh? sé, pero digo una botella de vino durante toda la semana o dos, por ejemplo, y un adolescente suele tomárselas esas dos en, en un día cinco horas, claro, que es el viernes a la noche. A los nenes les mojaban el chupete en vino, totalmente normal en muchísimos lados, en vino, en whisky, eh, muy, muy normalizado eso. Este, hay un dato muy interesante que tiene que ver con, con lo social, que es que los niños y adolescentes que manifiestan una mayor cercanía emocional con sus padres y comparten actividades con ellos tienen una menor probabilidad de consumir alcohol o de consumirlo en exceso. ¿Quién dice eso? Eh, es un dato de la Universidad de Córdoba, me parece. Mira. Un, un estudio de, de la Universidad de Córdoba. Este, digo, bueno, para ir viendo cómo está absolutamente normalizado el, el consumo en jóvenes y cómo. Eh, eso genera daños, eh, por ejemplo, ahí lo tenía por acá, creo que es la imagen número 5. Eh, bueno, acá, en, 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 la, no, en la siguiente. Eh, bueno, estos son, esto lo vimos la otra vez, eh, que son eh, los riesgos que genera el, el alcohol en, en una persona y. Y en terceros y el resto de las sustancias, ¿no? El alcohol está primero, después está el tabaco, si, si no veo mal, y después mucho más lejos está el LSD, el MD. No, segundo el... está la heroína, el crack. Ah, bueno. Cocaína, metanfetamina y, y tabaco. Es claro. cierto que... Eh, mira, acá dice el Cala de Mar del Plata, si tomás vino y sabes de vino, sos sofisticado. Si fumas porro y sabes de porro, sos, sos un, un drogón. Exacto, totalmente. Eh, y también es cierto que, eh, no tengo el dato, pero no tengo duda que la, princi la principal causa de eh, accidentes... En el 50% de los accidentes de tránsito, de las muertes, eh, en el 50% de los accidentes, en donde hay muertes, está hay involucrado el alcohol. Exactamente. Este, a nivel mundial, el alcohol es la octava causa de muerte. Más de 3 millones de personas mueren por año por eh, sobredosis, eh, o por, no, perdón, por enfermedades relacionadas al alcohol. Eh, y es la droga que más muertes produce por sobredosis. En Argentina es el, factor, es el principal factor de riesgo para generar enfermedades. O sea, hay, eh, los daños producidos por el consumo excesivo de alcohol son mayores que los del tabaquismo, la obesidad, la desnutrición o el VIH-Sida. ¿Puede haber una lógica de que.? En términos absolutos, obviamente, es la que más muertes genera, pero porque también es a la que todos podemos acceder. O sea, mucha más gente en números absolutos claro. toma alcohol que la que toma heroína o cocaína o lo que fuera, me imagino. Eh, hmm. Entonces hay mucha más chance de que sea más la gente que se muere por el consumo de alcohol. Por supuesto. No sé sería en un grupo restringido: tipo, vamos a drogar estos hasta que se mueran. Este con alcohol, este con cocaína, no se puede hacer ese estudio. Pero estudió. si lo veías en el gráfico anterior, eh, el alcohol también es una de las drogas con más daños. Eh, viste que eh, en, en este gráfico en celestito está el daño al usuario. Sí. Y si lo vemos, es una de las drogas que más daño al usuario genera. Más allá de que sí, la heroína genera más, pero eh, genera muchísimo más daño al usuario que el LCD, por ejemplo, que la marihuana. No, eh. y además eh, es barato. ¿Es barato y se puede comprar ¿Se en, puede en comprar cualquier el, lado? Legalmente es en mayor de 18, obviamente. Eh, y si sí, no bueno, sos, pero... Eh, musulmán. Acá vimos que... En, la mayoría de la gente lo probó a los 11 años, ya o sea, está totalmente normalizado. Y, y también tiene que ver eh, socialmente con un momento de, de fiesta, de festejo. Eh, muchas de estas personas que me decían, lo probé a los 11 años, a los 12 años fue en una Navidad, digamos, tiene que ver con, con eso. Eh, el, el consumo de alcohol aumenta la probabilidad de desarrollar más de 200 eh, enfermedades. Eh, y eh, si hablamos, por ejemplo, eh, hace poco se... se se armó tremendo quilombo porque Julia Mengolini dijo que había fumado porro durante el embarazo. Eh, no hay consumo de alcohol seguro durante los embarazos, por ejemplo. Nada. ¿Cómo consumo de alcohol seguro? Digo, no hay una cantidad que vos puedas tomar y que esté todo bien. Eh, el alcohol tiene un efecto que eh, se llama teratogénico, que tiene la capacidad de actuar sobre la formación de, del feto y que ya un poco eh, es, es riesgoso. Y nadie eh, se horroriza demasiado si una embarazada se, se toma una birra, digamos. no, no. Este... Y acá volvemos a, a, los, a los daños que eh, genera en, en adolescentes, los bebedores adolescentes, según un estudio creo que también es de la Universidad de Córdoba, encontraron un deterioro en la memoria, en la toma de decisiones racionales, sí. en los reflejos, en el aprendizaje y en la atención. Es un problema muy serio el escabio. En España tuvieron problemas realmente serios que una de las principales campañas del Ministerio de Salud en España tenía que ver con atender esta problemática entre los pibes de 14 a 18 años, Creo que se, era que se reventaban la cabeza de verdad porque además cuando uno va eh, creciendo, además que también le, le cuesta más al cuerpo, mm. no la resaca, se y va el escabio más trabajo, uno real, aprende un de alguna criterio, forma sí. no te tomas una botella de vino y una de vodka al, por ahí algunos sí, pero digo, no es algo habitual cuando sos pibe, viste no, 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 no tenés esa, esa noción y te escabias con cualquier cosa y te reventás la cabeza. No, y a ver, ¿por qué hice esta columna bastante demonizadora del alcohol? Sí, la verdad. Eh, no cuando todos sabemos que también nos trae momentos lindos y nos hace juntarnos, muchas veces jodimos acá con cuando nos estábamos por conocer, como che, vayamos a ponernos en pedo para generar cierta comunión. Y todos sabemos que, que el alcohol genera eso y, y genera momentos eh, divertidos y tiene una mística increíble. ¿Por qué traje esta, esta columna con un enfoque tan eh, demonizador de la sustancia? Algo que no, que no suelo hacer con ninguna y que trato tampoco de hacerlo con esto, pero yo no veo a nadie horrorizado en televisión diciendo, los jóvenes están tomando cada vez más alcohol. Las publicidades de, 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 de bebidas alcohólicas son las más características de la televisión argentina, las mejores publicidades de la historia argentina son de Quilmes. Incluso me acuerdo cuando estaba el debate por la publicidad que aparecía, por la propaganda que aparecía en, en el fútbol para todos, mm. y era un problema que apareciera una, un anuncio contando que el gobierno había hecho una ruta en el Chaco. Pero no era un problema que dijeran que tomando birra sos un capo, sí. siendo que el fútbol lo ven nenes de 9, 10 años y no hay ningún inconveniente sí. con eso. Bueno, en su momento la Ferné. publicidad de cigarrillos se prohibió y sigue prohibida. O sea, si vos sos tabacalera, no puedes hacer publicidad. Eh, quizás hay algo de unificar caminos en eso, entre la legalización de un montón de drogas que no son legales o de algunas, sin que se pueda, obviamente, hacer unos, unas vías públicas, cerrar re la regulación. Eh, y también que no se pueda publicitar más las bebidas alcohólicas. A, ahí debe haber unos buenos negocios ahí también, obviamente. Pero. A lo ¿si que, se pudo con el cigarrillo? A lo que voy es que hay evidencia científica eh, a lo largo de todo el mundo. de los daños que genera el alcohol y a nadie le parecen tan terribles. Claro. Entonces, cuando eh, juzgan nuestros consumos, nuestros. Eh, las, sí, las cosas que solemos consumir, otras sustancias. Que quede claro que lo hacen desde la moral y no desde la razón. Que quede claro que es un reclamo o un, eh, una prohibición moral. Ni siquiera estoy diciendo, dejen de hacerlo, porque bueno, que sé yo, cada uno tiene la moral que tiene. Pero digo, que quede claro que cada vez que eh, se habla con horror de que se hizo una campaña de reducción de daño de cocaína y que, se, y que estos fuman porro y que no sé qué, y que el MD, que no sé qué, que quede claro con esto... Que son todas críticas morales hacia las sustancias. Porque evidencia científica de que el alcohol genera daños y muchos hay. Y a nadie le parece terrible. Y si tienen que hacer un peneté en la tele sobre que el nuevo Ferné Branca te hace cagarte de risa con tus amigos, lo hacen sin problema. Eh, yo no tengo, obviamente. Me, 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 no, no es acá eh, la, la, la función era de demonizar la sustancia, nunca lo es. No, no está claro. Este, pero simplemente mostrar que hay evidencia científica sobre todos los daños que generan, como un montón de consumos que tenemos durante nuestra vida y que nos preocupamos porque generan el menor, menor riesgo y el menor daño posible, pero que no los prohibimos. Eh, de que hay evidencia científica que a nadie le molesta. Y que me parece que cosas como estas dejan en evidencia la importancia de la moral a la hora de condenar los, nuestros consumos, claro. nuestra vida, de hecho. La columna 14 de Marcos Aramburu, hoy vinculada al alcohol. Gracias, Marcos.